sábado de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 7 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si a ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Y les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos con el corazón mismo de la revelación que Jesús hace de su propia persona, su relación con el Padre. La pregunta de Felipe, siempre hay preguntas sencillas de quién, de alguien que a Juan le sirve para seguir profundizando en la manifestación de Jesús, conduce a la afirmación más decisiva. Dice Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre permanece en mí y él mismo hace las obras. Las consecuencias son riquísimas. Al Padre nadie lo ha visto, pero el que ha visto a Jesús ya ha visto al Padre. El que crea y acepte a Cristo ha creído y acepta al mismo Dios. Jesús es la puerta, el camino, la luz, y en él tenemos acceso a Dios Padre. También el éxito de nuestra oración queda asegurado. Dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Tenemos en Jesús al mediador más eficaz. Su unión íntima con el Padre hará que nuestra oración sea siempre escuchada si nosotros estamos unidos a Jesús. Nosotros, como Felipe, no hemos visto al Padre, y además, a diferencia de Felipe, no hemos visto tampoco a Jesús, aunque él ya nos dijo que dichosos los que creen sin haber visto. Pero nosotros sí creemos en él, le seguimos como al verdadero Mesías, el verdadero Maestro, le comemos como el pan, verdadero pan. Nos dejamos guiar por él, que es la verdadera luz, y sabemos que estamos en el recto camino para la vida, para llegar a Dios. En la Eucaristía tenemos una experiencia sacramental de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, una experiencia que nos ayuda a saberle ver, también presente a lo largo de nuestros días, en la persona del prójimo, en nuestro trabajo, en nuestras alegrías y dolores. Convencidos de que unidos a él, también haremos las obras que él hace y aún mayores, como nos ha dicho hoy Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.